Ahí estamos. Bueno, la clase de hoy es la unidad 3, taxonomía y crecimiento bacteriano. En esta clase vamos a ver qué es la taxonomía, cuál es la taxonomía microbiana convencional y molecular, cuál es la forma en la que crecen las bacterias, ¿sí? La curva de crecimiento y los productos microbiológicos de carácter industrial. La determinación de la abundancia, la biomasa microbiana, ¿sí? La van a ver en prácticos, son temas que se ven en práctico. También vamos a ver en este teórico cuáles son los factores ambientales que afectan el crecimiento microbiano. Bueno, taxonomía, ustedes muchos ya tienen idea de qué es la taxonomía, es la ciencia de la clasificación, ¿sí? En donde esta ciencia busca ordenar, ¿sí?, a los seres vivos en grupos, ¿sí?, de acuerdo a sus relaciones genéticas y también a su fenotipo. Eso se lo da por las semejanzas que tienen, ¿sí?, entre ellos, o el parentesco evolutivo. A todos los organismos se les asigna un nombre, ¿sí?, que está formado ese nombre por dos, ¿sí? Es una nomenclatura binomial, ¿sí? Se le asigna a cada organismo un género, ¿sí?, y un nombre de especie, que muchas veces el nombre de la especie da una idea de dónde ese organismo, en caso de las bacterias, dónde pueden crecer o qué características presentan. Y por otro lado, además de la nomenclatura en la taxonomía, ¿sí?, también tenemos la identificación. Y la identificación es el proceso para determinar que un determinado microorganismo pertenece a un taxón reconocido o a un nuevo taxón, ¿sí?, o describir un nuevo taxón. Entonces, en esa identificación, el microorganismo que queremos saber qué es lo que es, puede ser un taxón ya identificado con un nombre de género y especies, o podemos estar hablando de un nuevo género o una nueva especie. Acá, cuando hablamos de bacterias específicamente, en las bacterias difiere mucho el concepto de especie en bacterias con lo que es el concepto de especie en otros organismos, como pueden ser las plantas y los animales. ¿Cuál es el concepto de especie que ustedes conocen en plantas y animales? ¿Cuál es? A ver si alguno se anima. ¿Cuál es? A ver, alguno que se anime. Es una agrupación de individuos por características en común. Sí, pero además de tener características, ¿no es género y especie? El concepto de especie en plantas, además de que tienen características en común, ¿qué más lo define? ¿Sus propiedades? Sí, no sé, ¿a qué te referís con propiedades? ¿Se pueden reproducir los individuos entre sí? Exacto, ¿sí? Sí, se cruzan, sí, se reproducen, tienen una descendencia. Eso define una especie en plantas y animales.
¿Y acá qué tipo de división tienen las bacterias? Fisión binaria. Fisión binaria. Claro, fisión binaria, no es una, no hay un entrecruzamiento entre bacterias. ¿Sí? A partir de una célula se forman dos células hijas idénticas a la célula que las originó. Entonces, esa definición que se les da en plantas y animales a lo que es una especie, ¿sí?, que se pueden reproducir y generar descendencia, no vale en bacterias, ¿sí? En bacterias lo que se dice que una especie bacteriana es un grupo de bacterias que comparten, ¿sí?, numerosas características en común, ¿sí?, y que difieren significativamente de otras. No está el concepto de que se pueden entrecruzar porque no tienen ese tipo de reproducción las bacterias. Y acá también entra un concepto nuevo que es el de cepa, las cepas bacterianas. Y la cepa es una población de microorganismos que descienden de una sola célula o de un aislamiento. Son todas genéticamente iguales y eso se llama también cultivo puro. ¿Sí? Entonces se puede encontrar que una especie en bacterias, dentro de esa especie puede haber varias cepas, ¿sí? ¿Queda claro cuál es la diferencia, cuál es el concepto de especie bacteriana? ¿Sí? Son un grupo, ¿sí?, de bacterias que comparten numerosas propiedades, numerosas características, ¿sí?, en común que difieren de otras. Bueno, y acá para que vean simplemente, bueno, el árbol de la vida, cómo se clasifica, o sea, el árbol de la vida de los microorganismos. Las bacterias, hay tres grandes dominios: bacterias, arqueobacterias y eucariotas. Y dentro, bueno, de las eucariotas encontramos animales, los hongos, las plantas. Y tenemos los dos grupos de procariotas, que son las bacterias y las arqueobacterias. Estos son procariotas, ¿sí? Ustedes ya lo vieron en el teórico con Enrique. Ay, me pasé, me fui para atrás. Ay, me voy para atrás. A ver si voy así. Ahí está. Bien. Bueno, una vez que se identifica una especie, esa nueva especie se publica en revistas internacionales para que toda la comunidad científica sepa de su existencia, ¿sí?, y de su nueva descripción. Y cada tanto estas nuevas especies se publican en un manual que se llama Manual Berger. Ahora, ¿cómo definimos una especie o cómo identificamos un microorganismo? ¿Sí? Y hay varios métodos para identificación de bacterias, y dentro de esos métodos podemos diferenciarlo en los métodos convencionales y los métodos moleculares, ¿sí? Lo que podemos llamar como taxonomía convencional y taxonomía molecular. Dentro de la taxonomía convencional encontramos todas las características ecológicas, morfológicas, fisiológicas y metabólicas de los microorganismos, ¿sí? Esto es, identificar a los microorganismos mediante todas estas características, ya sea por su forma, si tienen flagelos, la posición de flagelos, si forman endosporas, dónde viven, de dónde se las aisló, qué ambiente es de donde se les aisló, si pueden soportar altas concentraciones de sales, por ejemplo, si son aeróbicas, anaeróbicas, fermentadoras, qué fuentes de carbono, de nitrógeno utilizan, qué temperaturas de crecimiento tienen, qué productos forman, bueno, etcétera, etcétera. Acá tienen toda una lista, ¿sí?, de esas características que se pueden estudiar para identificar a los
microorganismos, o para describir nuevas especies de microorganismos, ¿sí? Acá tienen, por ejemplo, ¿sí? La forma, ¿sí? El tipo de tinción. ¿Qué tipo de tinción será este? Tinción Gram. Una tinción Gram, ¿sí? ¿Cómo se ven las Gram negativas? Rosadas. Y las Gram positivas, ¿sí? Violetas. Y tenemos dos formas. ¿Qué formas pueden ver ahí? Cocos y bacilos. Cocos y bacilos, ¿sí? Las esporas también, ¿sí? Acá se ven esporas. ¿Sí? La posición de las esporas. También. Otras características, como si forman cápsulas, ¿sí? Ven esto, acá está esto blanquito, ¿sí? Que no está teñido, ¿sí? Son las cápsulas que rodean a la bacteria. Las diferentes características de los flagelos, ¿sí? Son todas características que se utilizan para identificar a los microorganismos. Ahora, muchas veces esas características, ¿sí? No son suficientes para poder identificar a los microorganismos. Generalmente, y vamos a ver después más adelante, lo van a ver en práctico algunos ejemplos, hay algunas bacterias muy utilizadas, ¿sí? En la parte de en análisis de alimentos, en análisis de calidad de agua, ¿sí? Como por ejemplo Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, donde, bueno, existen métodos y medios de cultivo, pruebas bioquímicas, con los cuales se puede identificar la especie, ¿sí? Pero esto, en el caso de Salmonella también, pero esto está para, bueno, para bacterias que tienen importancia clínica o importancia para detectarlo en los alimentos. Si nosotros aislamos una bacteria del ambiente, ¿sí? O muchas bacterias incluso que se utilizan para determinar el alimento, también necesitan la parte molecular, ¿sí? Que estudiemos la parte molecular, lo que se llama taxonomía molecular, ¿sí? Y la taxonomía molecular se basa en identificar a los microorganismos en base a sus moléculas, ¿sí? Como por ejemplo el ADN. Hay tres métodos básicamente, hay, digamos, los más comunes, hay otros también, pero solo vamos a ver estos más comunes, que se basan en la composición de bases del ADN, la proporción de guanina y citosina, la secuenciación de nucleótidos, que es la más ampliamente utilizada, y la hibridación de ADN. Un poquito para recuerden qué es el ADN, ¿sí? ¿Qué es el ADN? Ustedes ya lo han visto en otras materias. Una secuencia de nucleótidos. Es una secuencia de nucleótidos, sí. ¿Y cómo está formado? Es una doble cadena. Sí, una doble cadena. ¿Qué más? Antiparalela y complementaria. Y complementaria, ¿sí? Y tenemos, ¿sí? Los diferentes nucleótidos, adenina, timina, citosina y guanina, ¿sí? Estos están en un orden, y ese orden, ¿sí? Es el que determina los diferentes genes, el orden que tienen estos nucleótidos en el ADN. Composición de bases del ADN estudia la proporción de guanina y citosina, no el orden, ¿sí? Solo la proporción de guanina y citosina. Es un método que se utiliza cuando se quiere, uno de los métodos que se realiza cuando se identifica alguna especie nueva, ¿sí? Pero es un método que tiene muchas desventajas, porque muchas veces organismos que están muy poco relacionados pueden tener la misma proporción de guanina y citosina, ¿sí? Si acá ven en el gráfico la proporción de guanina y citosina y diferentes organismos,
Los procariotas varían entre 20 a 80% de proporción de guanina y citosina. Los animales tienen un rango, ¿sí?, más estrecho de variación, los hongos también es amplio, pero si ven, o sea, coinciden. ¿Me entienden el gráfico? ¿Sí o no? Sí, profe. Coinciden, ¿sí? En la proporción, por ejemplo, 30% puede tener algún protozoo o anulo, algún hongo o alguna bacteria. Bueno. Uno de los métodos más ampliamente utilizados es la secuenciación de nucleótidos. Que este método sí establece el orden en el que están los nucleótidos, ¿sí?, en el que se encuentran los nucleótidos dentro de la molécula de ADN, ¿sí? Entonces, a partir del ADN que se aísla de microorganismos, ese ADN se amplifica, o sea, se hacen muchas copias de este ADN, y en realidad esa cantidad de copias, si no se hace del total de ADN, si no se hace de una porción, de una pequeña parte. Este método se utiliza, ¿sí?, se secuencian, o sea, se secuencian genes, no se secuencian.